Bueno, tercer intento en Dragon Trail. Pensaba que este va a ser más fácil que de Brasil. Y va a ser que no. Vale, si empezamos así, mal vamos. Mal vamos. Eso sería simple. Mal vamos. No nos vale nada de salvar combustible, ¿eh? Porque hemos visto que entrábamos con suficiente gasolina. Lo que tienen que intentar salvar son neumáticos por ejemplo. Al octavo. Yo creo que es esta curva que daña mucho el neumático trasero izquierdo. Y esta también. Sobre todo esas dos curvas. La que llegamos a cuesta abajo. 1.22.0. Bueno, ya nos hemos colocado quintos. Tenemos la quinta posición bastante cercana. Agotando el muro. Simplemente vamos a parar algo bueno. No pasa nada. Vale, entramos coladitos aquí en esta la última curva. Bueno, estamos a 6.1. Y están recortando distancia. 21.8, récord de pista. Otra rápida carrera. El muro, bota un poco el coche iniciano y vuelvo a tocar el muro por 4.8. Al top 3 tenemos allá a ver un gol. Falta Carranza y Miguel Zeno. 21-1.
2.8. Dashcam es donde la IA toca bastante. Pelea entre Carranza y mi zona por la primera posición. Tenemos otros para bajar a 20. 19-9, ¿no? Que se va que 20, no, 19-9. Hacer récord de vuelta, pero como no sé, chicas.
que me pille ya el coche al final. Vale, parada en boxes de Carranza. Vale, la vuelta 9 de 10. Tenemos que parar. La hoja 19-4, la vuelta. Con 13 Carranza. Box. Ponemos en boxes. Intentamos remontar lo que queda. Lo ponemos en... medias y nos recostamos. Carranza pasa, Drummond también. Habrá gente que tiene que parar todavía, o no ha parado. Como no han parado mucha gente de esta, y al entrar en pista con las vueltas que quedan para intentar captar a este tío que me sacará unos 20 segundos. 16. Hemos volado muy bajo, ¿eh? Tenemos una posición mejor que la salida, ¿eh? 9. Y al entrar hasta Drummond, por lo menos. Ukobun y Sasaki. Que quinto, ahí vamos ya. Ah, perdón, un poco. Vale, quinto. Ahí ya, Sasaki y Drummond.
Vale, Carranza 4 segundos. Y ahora tenemos que volar bajo para intentar cazar a Carranza. Vamos así a asegurarnos el podio. No es lo posible de manejar de la posición del podio. Con 9. Pues tienen problemas de gomas. Vale, 9 segundos. Vale, menos de 9 segundos. Tensión, ¿eh? ¿Cuánto vamos a recortar en esta vuelta, eh? Cuatro segundos para iniciar la vuelta, ¿eh? Millazono liderando la carrera en la vuelta 1. Le hemos quitado un segundo en la primera curva. Creo que nos dejamos peligrosamente. Pues punto uno. Ojo que igual ganamos la carrera al ritmo que vamos, ¿eh? 08, hemos rojo. No pasa nada. Dios. Segunda posición. Casi, casi, No sé cuánto habrá sido, pero ha sido muy poca diferencia. Segunda posición. Ya empezaba a sonar el morro por el rebufo. No he salido. Yo creo que si hubiese hecho bien a la chicana, si hubiese ganado la carrera en la prueba de Fernanda, la última. 80 milésimas. Pero es todo entretenida la carrera, la verdad. Con los dos accidentes en la chicana. 73 kilómetros recorridos el día de hoy. 114.000 créditos. Ahí tenemos 18 del 2. Segunda marcada. Mañana o el domingo tendremos la última carrera de este campeonato, ¿no? De la Red Bull. Que es en
Sardeña, circuito de carretera, este habría que practicarlo, pero bueno, veremos a ver qué tal se nos da. Con todo eso, sin más ni más, creo que hemos acabado por el día de hoy. Cosa bastante interesante, así que vamos a ver qué nos dan en la ruletita. Día 13 del 2, 19 del 1... ¿Es el 19 acaso? ¿Podría ser? ¿Podría ser el 19 del 1? Menos 5, sí, 19, sí. Una suspensión. Mira quién me ha llamado. Vale, pues... vamos a abrir el de mañana, por si acaso no me da tiempo a llegar a casa y volver a tener esto. Pero bueno, dinero. Ojalá me tocara el millón. Pero bueno, son cosas que pasan. Hoy ya hemos acabado. Así nada, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana. 58 millones ya, flipas. Ojalá se pudiesen traspasar. Chao, chao.